La administración del terminal de buses de Osorno de calle Rasuris quedó en manos del municipio tras llegar a un acuerdo de término de contrato con el concesionario. La resolución, según explicó la administradora municipal Carla Benavides, se concretó debido a que desde el 15 de marzo el principal rodoviario de la provincia no está operativo a causa de la pandemia, por lo que no registra flujo de pasajeros y servicios. En paralelo, la inactividad gatilló el cierre de casi todos los locales comerciales y de las boleterías de las empresas de buses interurbanos ubicados al interior del recinto municipal. Respecto a la administración del terminal de buses, finalmente se entregó esta, estaba licitada en particular, producto de que no ingresaban ni salían tampoco buses, dada la pandemia. Finalmente se tomó la determinación que la municipalidad se iba a hacer cargo de la administración. Eso significa que con nuestros propios funcionarios vamos a administrar el terminal de buses tal como se hace el mercado y en la feria de Rahue. Con respecto al tema de los trabajadores, un tema que tiene que ver el ex concesionario que tenía contratos con esos trabajadores para ver los respectivos finiquitos, por supuesto todo dentro de la norma, y nosotros como municipalidad tenemos que lógicamente poner gente que esté ahí, tanto como por ejemplo guardias, personal de aseo, etcétera. La medida, que comenzó a regir desde la primera semana de mayo, es de carácter provisoria a la espera de que las autoridades de salud evalúen y autoricen su reapertura. Fueron justamente esas medidas las que afectaron la operatividad del terminal de buses, que pasó de tener una circulación de 1.600 buses y 15.000 personas diarias a no tener ningún arribo o salida. Con respecto a los arriendos, es un tema que vamos a evaluar, producto que hoy día lamentablemente no estamos teniendo ningún tipo de funcionamiento. No están ingresando, como les decía, ni saliendo buses, por lo tanto tenemos que ver la situación, si efectivamente se van a cobrar esos arriendos, producto que evidentemente el mayor tránsito que hay ahí es justamente en la losa. Por lo tanto, si bien es cierto, hay otras dependencias como confiterías, restaurantes, etcétera, donde también ellos están operando, definitivamente no están hoy día percibiendo los recursos que percibían con anterioridad, por lo tanto eso se va a evaluar en su oportunidad, y eso es lo que se está haciendo durante esta semana, haciendo las contrataciones respectivas. Carla Benavides señaló que la administración del rodoviario fue asumida a principios de marzo, luego que el concesionario solicitara una disminución en la cuota mensual pactada de más de 40 millones de pesos que debía pagar al municipio, pues argumentó que no estaba percibiendo ningún ingreso por la administración y mantención del recinto, considerando locales comerciales, uso de la losa, boleterías, estacionamientos, entre otros.